Pasto Bio Digital 2015 es un proyecto que busca apoyar y fortalecer esos emprendedores que tienen ideas innovadoras, ideas con potencial. Y gracias a este proyecto, a partir del día de hoy, se vinculan con nosotros 8 nuevos emprendedores que van a tener un tema de espacio de trabajo en nuestra zona de coworking por 6 meses, financiados por el proyecto Pasto Vive Digital. Van a tener un plan de acompañamiento en 12 áreas de vital importancia para el desarrollo de su proyecto y la posibilidad de participar en una correría comercial binacional en las ciudades de Quito, Bogotá y municipios de Nariño para que puedan dar a conocer sus productos y llegar a nuevos mercados. El día de hoy me pareció muy, muy interesante, nos incentiva más aquí a las personas, a los grupos a trabajar. Empezamos a integrarnos más con las personas y, como lo decía también, empezamos ya a hacer esos vínculos familiares entre las personas que desde el día de hoy pues vamos a cohabitar aquí. Nuestra empresa Mopaso pues trae a desarrollar esta aplicación Implanta, que pues es, como dije, es una aplicación que va destinada a la parte ambiental a través de incentivar a las personas a cuidar la naturaleza mediante el reciclaje, en este caso de productos electrónicos como baterías y celulares. Lo que queremos desarrollar son productos audiovisuales transmediales y pues esperamos que durante estos 6 meses podamos aplicar a muchas convocatorias y ganarnos alguna para seguir construyendo proyectos de este tipo y que Nariño se narre de otras maneras. El proceso de apoyo con los mentores me parece muy, muy importante, porque quizás hay temas que nosotros no conocemos y no manejamos, entonces acá nos pueden apoyar mucho en esa temática. El tema de equipos, de la disponibilidad de equipos también es muy importante, y el espacio creo que es lo mejor. La idea es que podamos desarrollar el videojuego de tal manera en que podamos tener el proyecto muy bien armado y logremos con eso buscar una financiación que nos logre anclar el proyecto y con eso desarrollarnos de ahí para adelante. Re lindo, porque ya estamos como con un grupo mucho más complejo, mucho más pequeño, entonces ya las sinergias y todo esto ya se empieza a dar de otra manera y el equipo pues se empieza a conocer, y así yo creo que vamos a unir como muchos más esfuerzos y las actividades logran que estas uniones se logren hacer. Expectativas muy grandes, sinceramente, no solo por el ámbito de la creación del emprendimiento, sino de la ayuda que nos dan la gente que trabaja aquí. Los mentores son unas personas excelentes y así nosotros también poder ayudar cuando la gente lo necesite, ayudarlos a ellos también, ya sea por medio de la creación de la aplicación o sino pues si nosotros tenemos algunas pues algo igual en lo que podamos ayudar a otro grupo que está con nosotros, pues hacerlo también. Pero igual la expectativa es muy grande, estamos todos contentos, felices por la oportunidad y no, pues para adelante.